Absolutamente de tema porque se están cumpliendo 40 años del asesinato del cura villero Carlos Mujica y se realizó otro homenaje, esta vez fue en la Biblioteca Nacional. Mira. A ver. Homenaje 40 años a Padre Mujica, justamente, ¿qué significado tiene para usted? El Padre Mujica marcó con su lucha, con su coherencia, con su dignidad, con su amor el desmesurado por los demás, extraordinario por los demás, la vida de muchísimas generaciones de argentinos. Por supuesto la mía. Fue alguien que es una de las cosas que me pasaron, que me dieron pena porque no lo pude conocer. El trabajo que él hizo, en donde lo hizo, el compromiso que tomó, no solo con sus creencias, sino por supuesto con el pueblo, es un espejo donde mirarse para siempre. Por eso digo, me da como una pena no haberlo conocido, no haber estrechado su mano, no haberle dicho que bueno, como todos decidimos muchas cosas a partir de su pensamiento. Yo a él lo conocí cuando tenía él 12 años, yo 17, en lo que la institución eclesial que era la Acción Católica. Bueno, eso después nos separamos, yo entré al seminario, no lo vi más, y después cuando yo me ordené, él entró también al seminario. Lo que sí es importante es que fuimos creciendo, él, yo y otros, desde una posición, podríamos llamarlo así, elegante, si se me permite la expresión de Nene Caca, a gente que mira al pueblo, a la gente de nuestro país, a la gente de nuestra barriada, a la gente del interior, con esa mirada que queríamos asumir, con la mirada de Jesús.